Es una noticia muy buena para los académicos y las personas de la comunidad en general, que el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ha creado un espacio virtual para compartir el conocimiento que se genera aquí. Es una herramienta que nos permite tener contenidos de todas las publicaciones que hace el instituto, que además pueden ser accesados libremente por cualquier público, ya sea un especializado o un público en general. Los repositorios son una forma de acercar a la comunidad, ya sean profesores, investigadores, estudiantes o incluso la comunidad en general, al conocimiento que se genera a través de un método llamado método científico, que te permite obtener conocimiento confiable y válido. Muchas de las investigaciones son financiadas con recurso público, que proviene por ejemplo, de gobierno o de instituciones como CONACYT. Por lo tanto, pues hay un compromiso moral de regresar a la sociedad esta contribución que ellos hacen hacia la investigación. Entonces, propiamente el acceso abierto, lo que primero defiende es la posibilidad de que toda persona que tiene derecho a información la pueda obtener sin un costo extraordinario. Puede ser para un profesor, puede ser para un investigador o puede ser para un inventor, porque no necesariamente los inventores hacen investigación científica. Puede ser una persona que accede, por ejemplo, a cuestiones de tecnología educativa y de repente a través de toda esta información detecta que hay un área de oportunidad, por ejemplo, para crear una herramienta o un instrumento para transmitir la información de forma más sencilla. Pero no puedes innovar si tú no tienes un conocimiento acertado, porque puedes crear cosas que ya están, por ejemplo, en el mercado o ya están disponibles a la sociedad, o incluso cosas que no funcionaron. Entonces, esto te permite ver qué cosas ya se han hecho y también a partir de ahí generar una innovación, pero con una base científica. El principal objetivo del repositorio del ISUE es que albergue y de alguna manera mantenga, pero además preserve en contenido digital todos aquellos trabajos académicos arbitrados, realizados en primera instancia por el instituto, pero además el mismo repositorio está habilitado para que los propios académicos del instituto puedan publicar todos aquellos trabajos académicos previamente arbitrados y que no fueron publicados dentro de la universidad o dentro del ISUE, puedan también tener un lugar hacia este repositorio. Eso da como una garantía de que los materiales a los que tú accedes son materiales que han sido cuidadosamente seleccionados y que son relevantes al campo al que tú quieres acceder. Aquí en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación se hace investigación muy sofisticada sobre la realidad educativa. Por ello es muy importante que las personas de la comunidad, tanto científica como de educativa, como los estudiantes y la población, pues puedan no solamente aportar, sino también interactuar con el repositorio y explorarlo, porque se van a encontrar materiales muy interesantes, desde capítulos, artículos, libros, materiales fotográficos, que les van a servir en su, no solamente en su actividad académica, sino también personal. Queremos hacer una invitación muy cordial a que los académicos del instituto puedan participar en el repositorio con sus publicaciones académicas que estén arbitrados pero que no hayan sido publicados dentro del ISUE o dentro de la universidad, y que desde luego tengan los derechos de publicación para que aquí encuentren un lugar donde puedan ser almacenados y redistribuidos al repositorio nacional y tengan la posibilidad de tener otro canal de acceso más o otro punto para poder ser conocidos en otras latitudes.